Gracias, diputada, presidente de la mesa directiva, integrantes, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Sí, la urgencia radica en que es precisamente el día de hoy que se concluyen estos 90 días que dio la propia ley para que la auditoría pueda integrar, entre otros, el sistema que digamos que es el corazón de la nueva ley de entrega-recepción. Es donde todos los entes van alimentando con la información propia de la entrega-recepción y él nos ha hecho saber la auditoría que es material y humanamente y financieramente imposible poder concluir. Entonces, lo que se está planteando básicamente es la reforma a la ley que aprobamos el año pasado, que es una muy buena ley, muy completa, pero que sin embargo, al momento de empezar a desarrollarla, ya aterrizarla, digamos así, a ejecutarla, fueron saltando ciertas incongruencias o ciertas contraposiciones, sobre todo en la elaboración del famoso sistema, del conocido como CENTRE, que vuelvo a repetir, es el corazón, porque ahí es donde se va a recopilar toda la información que generan los órganos que entregan y también los que reciben. Incluso se planteaba situaciones más complicadas, por ejemplo, que había municipios que deben acceder a este sistema, pero que son municipios que no pueden, por lo limitado de su economía, acceder a estos sistemas, o incluso se ponía el ejemplo de un municipio que ni siquiera tenía la intensidad permanente de conexión a internet, ni evidentemente la, ¿cómo se llama?, la banda de internet para poder subir y bajar la información. Están muy limitados. Hay municipios que, por ejemplo, tienen que utilizar el sistema que tiene el Estado, ahí tienen que albergar su información. Entonces, había o hay órganos que por vez primera van a entrar en un proceso de entrega-recepción porque ya esta ley los obliga y eso es lo bueno de la ley. Sin embargo, para que esta ley sea efectiva y se pueda aterrizar perfectamente, se requiere de más tiempo por parte de la auditoría. ¿Qué está pidiendo la auditoría? En pocas palabras, aparte de hacer estas correcciones, se establece también los nuevos tiempos de los que estaría sujeto la auditoría de manera clara, es decir, formatos, lineamientos, y posteriormente entonces, cuando ya tengan los formatos y los lineamientos, el sistema. En el tema de formatos, nos los enseñaba, llevan un buen avance, llevan alrededor del 70-80%, pero tienen que concluir con ellos para iniciar con los lineamientos, y tienen que concluir con los lineamientos, ahora sí, para ver el diseño del sistema. Y ustedes saben que un sistema informático, pues no se construye de la noche a la mañana. Si lo quieren hacer con manos calificadas de las propias áreas de informática de los diferentes entes, pues obviamente llevará su tiempo. Si se quiere comprar, no hay un sistema ad hoc, es decir, se le plantea al posible proveedor que requiere y en base a eso se desarrolla un sistema. Entonces, es muy complicado y por eso hoy ayer lo platicamos en la Junta de Gobierno y tomamos el consenso y lo planteamos a ustedes, si está bien aprobarlo, de que se apruebe urgente y que se puedan atender esas partes. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.